¿Qué tal, amigas? Hoy quisiera transferir jabones a los moldes para regalarle a mis clientitas este fin de año, entre otras cositas que les pienso dar como tratamientos para el cabello. Y lo que vamos a necesitar, si quieren hacerlo, es jabones de cualquier tipo, los moldes y glitters. Bueno, aquí tenemos nuestro jabón, amigas. Ya casi listo, como pueden ver, le puse un poco de colorante en morado y aún me quedan algunos grumitos, por eso es muy importante mejor rayarlo para que sea muchísimo más fácil. Esto nos va a quedar con una consistencia de una masita. Vamos a esperar a que nos enfríe y le vamos a ir dando consistencia para ponerlo en los moldes. Ya está a punto de estar listo, un poquito más de tiempo y lo sacaré y les enseñaré qué prosigue. Ya tenemos lista nuestra mezcla, como pueden ver quedaron algunos grumitos. Opcionalmente podemos dejarlos o retirarlos, no hay ningún problema. Hay que dejar enfriar un poco la mezcla hasta el punto de que podamos tocarla y moldearla. Ya engrasé nuestros moldes y los brillitos pues son opcionales. Y vamos a empezar a tocar la masa, que ya está un poco... Lo tengo puesto sobre un papel seda y la masa ya está un poquito más tocable, ya no está tan caliente. Voy a empezar a apartar y a moldear para poner sobre los moldes. Así quedaron mis jaboncitos, chicas. Perfectos, los voy a volver a hacer. Estos que utilicé son moldes silicónicos, de silicón, perdón. Anímense a hacerlos e intentarlos.